gracias a Dios por la vida de mi mamá. Al ver dicha Señor, me sentimos acá. Damos gracias a Dios por la vida de mi mamá. Tu amor lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser. Y para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Para tu amor no hay despedidas, para tu amor yo solo te... Cuatro hermanitas, yo pues soy la mayorcita. Hoy se cumplen los 100 años y que nació en la cocina una niña muy hermosa llamada María Cristina, hija de don Ernesto Suárez y doña María Oliveros. No les puedo contar más, se me olvidó lo primero. Gracias. Buena familia y preparados porque es una... Tengo eternidad y para tu amor que me ilumina. Tengo una luna, un arco iris y un clavel. Y tengo también un corazón que se muere por dar. Que casi ni duermo pensando en este día. Y me siento tan feliz, tan regocijada de ver a toda la familia reunida, porque todos somos una familia. Mi madre es una persona llena de amor, que le encanta ver la familia reunida, que le encanta ver a sus hijos juntos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos, y está pendiente hasta del mismo mínimo detalle. Por eso queríamos que hoy ella estuviera rodeada de todos y que no hiciera falta nadie. Y que no conoce el fin, un corazón que late por vos, por eso yo... Yo solo quiero darle gracias a Dios, primeramente por los 100 años de mi madrecita. Pues la persona que nos dio la vida primero que todo, nos ha enseñado muchísimos valores. Por eso soy muy feliz de estar aquí compartiendo con ella sus 100 años y me alegro muchísimo a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias. ¡Bravo! Te quiero tanto que no sé cómo explicar. Gracias a Dios por tener a nuestra madre viva, por tener estos momentos hermosos, con una participación en familia, como lo estamos viviendo. Y lo mismo, darles los agradecimientos a todos y cada uno de los que nos acompañan. A mi madre por ese ejemplo que nos dio, como mi padre que ya está en el cielo también. Mis hermanos mayores y menores, que es Carmelita. Que siento yo te quiero, porque tu dolor es mi dolor y no hay dudas. Yo te quiero con el alma y con... Sin duda alguna estamos celebrando uno de las fechas más importantes de nuestra familia, porque estamos celebrando hoy 100 años, yo diría que 100 años de enseñanza, 100 años de esfuerzo, 100 años de sacrificio, 100 años donde mi mamá junto a mi padre fueron construyendo los valores en cada uno de nosotros,
tenemos aquí una generación completa, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, y sin duda alguna todos tenemos esos mismos valores que ellos nos inculcaron de amor, de ser unidos, de ser íntegros, de ser una familia unida, llena de amor en todos los aspectos. Bueno, estamos alegres porque de verdad estamos celebrando un acontecimiento muy grande, una fecha inolvidable para nosotros. Te venero hoy y siempre, gracias yo te doy. Tanto orgulloso de tener a mi madre con nosotros, y le doy las gracias a todos y cada uno de la familia, los que es del extranjero, los que es de Bogotá, desde Boyacá, amigos que han venido a acompañarnos por un aprecio que nos tienen o que le tienen a mi madre y en sí a toda la familia. Dios les pague, y por esos 100 años vamos a brindar, vamos a levantar la copa para decir salud, doña Cristina Suárez, viuda de Carmen. Salud. Salud. Salud, amigos. Salud, las copas, por supuesto. Muchas gracias. Seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que la interesa. Para tu amor lo tengo todo. Lo tengo todo y lo que no tengo también lo conseguiré. Para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Por eso yo te quiero tanto que no sé cómo explicar lo que siento. Yo te quiero porque tu dolor es mi dolor y no hay dudas. Yo te quiero años, te vengo a traer la bendición que Dios desde el cielo te mandó para llenarte de felicidad. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo. Hoy te quiero regalar al dueño del sol y el mar. Quiero regalarte a Dios oro.
que vale más lo que está en mi corazón. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Déjame abrazarte para agradecer contigo a Dios la familia que te regaló, lo más grande que te pudo dar. El día que naciste, de una vez te dio la bendición, después me premió con tu amistad, por eso te canto esta canción. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo. Espera primero que lo vea.
Es una cortina con la foto de sus 34 nietos y con el nombre de cada uno. Pero dele la vuelta. Para la foto inmemorable, la foto del recuerdo. Eso, felicidades para ti. Te queremos, te queremos. Gracias cielo, y le cuento las estrellas, lo bonito
sentí lo bonito que sentí cuando te conocí. Pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito. Yo creía que las cosas eran fácil como ayer, que mi viejecita abuela se esperaba por darme todo lo que necesitaba. Yo me doy cuenta que tan fácil no es, porque mi viejita ya está cansada de trabajar pa' mi hermano y pa' mí. Y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja lucharé. Que lo sigas cumpliendo hasta el año sin ti. El aplauso para la Cristina. Que viva la fiesta de las chavitas, que se sienta la alegría de llegar a la vida de la Cristina. Por ella lucharé hasta que me muera. Y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero que va si el destino es así. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difícil de andar, de caminarlos, yo no encuentro la salida. Ay, mamá, y hombre, los hermanos. Que llegue la despedida. Un amigo me decía, recompensaré a mis viejos por la crianza que me dieron y no le alcanzó la vida. Por eso te pido a ti, mi Dios del cielo, para que me guíes al camino correcto, para mi viejita linda compensar, para que olvide ese mal de sufrimientos y que de ella se aparte todo el tormento que para criarnos tuvo que pasar. Viejita linda, tienes que entenderme, no te preocupes, todo va a cambiar. Yo sufro mucho, madrecita, al verte necesitada y no te puedo dar. A veces lloro al sentirme impotente, son tantas cosas que te quiero dar. Y voy a luchar incansablemente, porque tú no mereces sufrir más. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, yo no encuentro la. Thank you.